Pues no es el País Vasco. El rock radical vasco es un engaño, no existe. Es un negocio que se ha montado el de Soñua, que el otro día nos quitaron un acto tiempo en el morro, que cuando les veamos lo van a partir la boca. Es eso, es un engaño, de verdad que es un engaño. Porque ellos han hecho una cosa, ¿no? Una historia. Y todos los, por ejemplo, lo de Levi. Ellos llevan lo de la Soñua, han cogido los tres grupos, el China, Barricada y la Polla Record. Y cuando hay siempre un acto, bueno, quieren hacer algo los de Ribatasuna, Escádico Esquerra o algún rollo de estos de izquierdas, cultural, lo que sea, pues que hacen llamarlo de Soñua. Y encima me viene el gilipollas del tío me diciéndome, pasándose un poco, porque tantas actuaciones no puede tener, ¿no? Y dice, joder, sí, en verdad, es un negocio y tal, porque los de Barricada ya tenemos 50 actuaciones, porque nos han llamado los de Ribatasuna, nos han llamado todos los laus y tal. Y yo pensando mal para mí, pero qué hijo puta eres, pero qué cerdo. Y tal, ¿no? Y el tío así, hablando así encima, ¿no? Me invitó a cenar, entonces ya le sacaba de todo. El tío ya estaba un poco pedo y el tío vino a decir lo mismo, lo que yo estoy diciendo ahora. Es un negocio, no es nada más, no existe. Uh-huh. Y el tío me lo dijo a mí, ¿eh? Sí, me lo dijo. Es que el término lo inventó él, ¿no? Lo inventó él. No lo inventó él. El primero que lo puso fue el Luismi, que no es nosotros. El rock radical en Euskadi se llama Escorbuto. Pero bueno, antes, y luego el Luismi se lo dijo al otro. Él inventó el término para aglutinar una serie de grupos y más o menos también para promocionar sus propios grupos. Pero si en verdad solo tiene tres grupos. Luego también le ha dicho a los... Tiene Barricada. Es que espérate un poquitín. Barricada. Un poquitín. Les ha dicho a los Arama, nos ha dicho a nosotros para entrar en Soñua dentro de un tiempo y tal, nos ha dicho a los dos. ¿Y qué pasa? Y los demás grupos que hay por ahí tirados, ¿qué pasa? Rock Radical Vasco, yo le dije yo, oye, pues cógete tu maqueta de grupos de estos tíos que están tirados y búscate la vida para estos grupos también. Cuando haya una actuación guapa, nos coges a nosotros y tal, los grupos que estamos de arriba, y bien, ¿no? Cuando hay una actuación un poco tirada, pues te coges a 20 grupos que están tirados y les das 20.000 pelas a cada uno para que vayan funcionando un poco. Pero el Rock Radical Vasco, lo que está llevando Soñua, con todos los grupos que están empezando, empezar y acabar esos grupos. El Rock Radical Vasco es un engaño y es un montaje hijo puta. Es que hay que acabar ya con ellos. No hay que dejarlos. Para los grupos que empiezan es chungo. Porque nunca van a tener una puta actuación. Y eso es fijo, de verdad, ¿eh? Contarnos un poco igual lo de Soñua. ¿Cómo estáis? O sea, ¿cómo estáis los grupos ahora, no? ¿Estáis así a... ¿Estáis a hostia limpia o...? Que va, claro. Lo que pasa es que en ese momento... Es que... Habían dicho los grupos radicales, ¿no? Pero solamente lo que son los grupos radicales, en la etiqueta solamente hay tres grupos radicales ahí. La Polla Records, la Barricada y... ¿Cómo se llaman estos? Radical es una mierda. Tres grupos... Pero en la etiqueta esta, y los El China. El China, la Polla Records y Barricada solamente. Eso para lo que es, para el resto de España, son los grupos radicales. Los grupos radicales vascos, solamente hay tres, ¿eh? Y radicales no son, porque para radicales no son. Y cantar en euskera solamente cantan los El China. Barricada canta en castellano, la Polla Record canta en castellano. Y de radicales no son, ni por el forro, ¿eh? ¿Qué van a ser esos radicales? Y punto. Fueron a Madrid, ¿y qué pasó? Ruina total, no había más que 200 personas viéndolos. 200 personas. Intentan llevar una cosa de aquí, de este pueblo. Es que hubo bocó. Bueno, lo que habría, es igual. 200 personas en un festival de esos, es que entonces yo qué sé. No sé, tío, yo me di cuenta de que... Vaya. ¿De qué no funciona? No funciona. Tú ibas a llamar. Llamaron al perico, lo llamaron para que a ver si se enrollaba. Pero el tío dijo, pero qué pasa, aquí no lleva ningún grupo de los míos y quieres que me enrolle yo con vosotros. Aquí hay un flash, hay una historia luego. Entonces, la situación actual, ¿cómo la... y los tipos de música que está haciendo la gente ahora? Sí, lo que pasa es que la historia que ha contado Roge va un poco enfocada desde el punto de vista de lo que se ha hecho en euskera. Cómo evolucionó el Tamairu y cómo después han ido saliendo grupos en euskera y tal. Lo que pasa es que si entendemos... Por eso la pregunta tuya primera que has hecho habría que definirla bien, ¿no? Porque sí, yo es que... ese era el problema que veía, ¿no? Pero si entendemos por música vasca... que eso es un debate que está viendo ahora bastante profundo, ¿no? Y que ya la gente está posicionando. Por ejemplo, Rupert Orgorica hace poco en la radio dijo que él consideraba que música vasca es la música que se está haciendo en Euskadi en general. Y ahí está el debate. Si entendemos por música vasca todo lo que se está haciendo en Euskadi en general, no podemos partir de Esdo Kamairu, ¿no? Porque a la vez que estaba en Esdo Kamairu, había grupos en Donosti que cantaban en castellano, había grupos en Bilbao que cantaban en castellano, había grupos en Pamplona y tal.
Entonces, existía también otra evolución distinta, ¿no? Y que bueno, no tiene mucho que ver con la historia del sotomayismo, o sea, que es una historia si tiene más militante, que en un tiempo como era el tiempo de la dictadura, en el que cantar en euskera era una significación muy distinta a lo que es ahora, pues llevaba una postura, si quieres, mucho más borroca que la que podían llevar grupos de Donosti que estaban cantando ya en castellano entonces o ahora. Y ahora, si quieres, la cosa es distinta, porque hay una mayor permisividad de euskera, aunque no haya, por supuesto, un apoyo claro, pero hay una permisividad. Entonces, ahora mismo conviven, gente que está haciendo música en euskera y en castellano están conviviendo en la misma movida, ¿no? Como es eso de Rodo Radical Vasco. Rodo Radical Vasco, el propio José Mari de Soñúa reconoce que es un montaje. Él mismo lo plantea así. Y en realidad, en un principio, que cuando nació esa etiqueta, cuando él la dio a conocer, fue en el festival ese de Tudela contra la OTAN y contra... Bueno, era contra la OTAN en general, ¿no? Y contra el polígono de las Bárdenas y tal. Y ahí estaban incluidos Escorbuto, estábamos incluidos nosotros, estaba subido Barricada y mucha gente. Lo que pasa es que, posteriormente, Mejor Rock ha intentado lanzar esa etiqueta como algo propio de su sello. Que, claro, después de haber intentado que Escorbuto entrara, y Escorbuto ya tenía su rollo con Spansuls y ya montado de otra manera, y nosotros estábamos con discos lucidas, pues entonces ha intentado basarlo más o menos en la gente que él tiene. Son el Chañac, la Joya Records y Barricada, ¿no? En el fondo no deja de ser una especie de movida tipo marketing a gran escala, tipo lo que puede montarse la CBS, pero a pequeña escala, ¿no? Bueno, pues... Aunque eso no quiere decir que el talante de Barricada, del Chañac y de la Polla Records sea un talante más o menos legal, ¿no? Yo considero que los tres grupos, nosotros nos llevamos bastante bien con los tres, pues llevan una historia maja. Y el propio José Mario reconoce en cualquier conversación que la historia, pues, no deja de ser un poco montarse una etiqueta, ¿no? Bueno, y su mayor aspiración... es sacar esa etiqueta a nivel del Estado. Es una historia un poco rara, no sé. No, eso ahí nunca podrá salir. Porque, primero, es que yo no se lo puedo dejar permitir. Es que no le permito yo que salga con esa historia afuera. Al principio yo creía que sí, pero es una historia. Porque mira, nos quitaron una actuación. Los de Soñúa nos acaban de quitar una actuación. Luego, segunda, la mayoría de todos los grupos que van por aquí, de honestos no tienen nada, van como cualquier currela, a por la pela. No tienen, es decir, me pueden estar diciendo misa, me pueden decir, porque bla, 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 y la policía, hijos de puta y tal. Y luego si la policía hace una actuación que les pagan 100 talegos, ellos tocan. ¿Entiendes? Segundo, de honestos nada. Casi todos los grupos que hay por aquí, bueno, casi todos, el 99,99, solo quedamos nosotros. Y poco más, y realmente es eso. Y nosotros, entre nosotros mismos, el 60% también falla. En Escorbuto está fallando, el 60%. También va mucho por la pela. Pero aquí, yo creo que esto debería ser más honesto, de verdad, debería ser mucho más honesto. Entre los grupos de rock, y cosa que no existe. En Sarama yo creo que es un 80% deshonesto. De verdad, Robert. Pienso que es por gusto 100%, ¿no? Oye, nada, posibilidades de... ¿Empieza así? No. Oye, y eso, ¿qué coña? Posibilidades de... El Ernesto... El Juanma... El Ernesto... Oye, una cosa antes de esto también. Bueno, ¿qué pensáis vosotros? Eso. Yo os iba a comentar. Nosotros hemos traído a esta gente porque estamos perdidos. Tal como suena, es decir, sí, perdidos... Sí, de repente, no de repente, pero bueno, te encuentras con que hay un tipo de música pegando fuerte, otro tipo de música que también te gusta, o sea, hay un mogollón de músicas diferentes. Mira, no, el pool en Madrid está prohibido en todos los radios. En Radio 3 está prohibido, el pool en Madrid. Sigue ahí. Sí. Que las habíamos traído un poco por eso. Entonces, lo que yo estoy planteando, lo puede plantear cualquiera de vosotros y vamos. Eso. O sea, las dudas que, no sé, que no sea yo el que pregunte y ellos los que me contestan a mí, que yo de esa historia paso. Que los hemos traído un poco para aclararnos nosotros, claro, yo creo qué que movidas hay por ahí entre grupos y tal. La gente que habéis traído no responde al título de la conferencia. Ya, no responde, no. Porque el tal música no dance y tal, pues eso, tenía que hablar aquí un mogollón de gente de otra música. Bueno, sí, ya que no dicen nadie nada. Yo, por ejemplo, tengo puntos de en los que pueden seguir en conflicto con el Escorbuto, ¿no? Pero seguro que si no aquí que la boa o el de Itoiz, también tendría puntos de conflicto, ¿entiendes? Entonces, pues, falta aquí... Si tenés un ruido, mejor. O sea... ¿Te quiero decir que ruido?
El debate siempre se queda dentro. Ahí está, mira, es una palabra clave, mira. Todo el mundo es como máquinas. ¿Sabes? La película zombie, ¿la habéis visto alguna vez? ¿Alguna de zombies? Que los zombies cuando están muertos cogen y se van siempre a los mismos sitios. Porque siempre han estado ahí. Todo el mundo siempre hace lo mismo. Pum, pum. Nunca ha salido. Tú, bueno, quitando, salvo excepciones. Siempre hay alguno que sale. Algunos. Sí, ríete. Y alguno más de los que están aquí también. Yo creo que sí, alguno más de los que están aquí. Pero la mayoría de ellos sin querer. Y ellos mismos lo saben. Dicen, esto es una mierda, porque están diciendo continuamente. Pero ¿qué pasa? Que nunca salen. Tú sabes lo divertido, lo bonito que es. Salir como hemos conseguido hacer nosotros en las actuaciones, de salir fuera, tocar ante gente que es muy, muy rara, que no es tan, es decir, no es como lo de mi barrio, como lo del barrio de esto, el barrio vuestro. Es decir, que hablas con cantidad de gente enrollada y gente chunga, ¿no? Pero que tú ya mismo te lo sabes, coges tus pedos. Yo creo que eso es vivir. Para mí hago este tipo de música porque para mí es la gente que está conmigo. ¿Entiendes? Es la historia esa, es vivir. Para mí eso es vivir. Luego, este puede decir que también lo suyo es vivir. Luego, lo nuestro es vivir y morir. Quizás es un poco más peligroso, pero yo creo que es la auténtica diversión. Quizás sea un poco más peligroso el nuestro, ¿no? Pero es la auténtica diversión. Nosotros en un momento dado hicimos el conjunto, hace ya más años que la hostia, y los mismos que lo hicimos seguimos haciendo. Y hacemos los mismos. Y yo creo que que Sarama y lo que dice Sarama lo tiene que analizar gente desde fuera, ¿no? O sea, yo no puedo ser el analista de lo que yo estoy haciendo. Yo sé. A mí me importan los demás. Mira, al que no le gusta Escorbuto, que se joda. A mí sí me gusta. Mira, yo siempre hemos dicho, es verdad, mucha policía, poca diversión. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a cuenta de eso? Que los alcaldes, las policías y toda la vasca estemos con nosotros. Y en vez de apoyarnos, nos han jodido más todavía. Es cosas de esas, ¿sabes? No, por ahí puedo buscar muchos conflictos. Cantidad. El Egin nos ha censurado una entrevista. El Egin, el que va de liberal. ¿Quién es el facha aquí, entonces? Si nos censura una entrevista, para mí, ¿quién es el facha? ¿El Egin o El País? ¿O El Correo? No sé, El Correo ha sacado una entrevista más floja, ¿no? Pero El Egin nos ha censurado una. No ha censurado, la ha retenido, que es todavía peor. Va a salir este sábado con una contestación por detrás de las gestoras planistías ridiculizándonos, seguramente. ¿Y quién es peor? Eso lo ha hecho el comisario de policía cuando íbamos a tocar en Santurce el año pasado, que fue a hablar con el alcalde para que no tocáramos. Nos están toda la vasca se está metiendo cantidad con nosotros. Y luego hay otros grupos, yo qué sé, bueno, es la hostia, no sé, es... Sigo hablando. No, sigo hablando, que se me ocurran historias de esas, porque es un mosqueo, realmente es un mosqueo. El tema de infraestructuras y rollos de esos. No entiendo. Lonjas para tocar, ayuntamientos que nos llaman o si os llaman. Lo que me contabas antes de que... Lo que has estado un poco contando, habéis estado hablando de lo de su mismo mental. O sea, mira, ¿a mí qué posibilidades de futuro tienen los grupos ahora, no? ¿Qué posibilidades? 5 o 6. De tocar, de ganarse la vida con eso. ¿Y qué tipo de rollos tendríamos que ir? 5 o 6 tienen futuro, ¿eh? 5 o 6. ¿De dónde? ¿De aquí? De aquí. Porque van a ganar pelas, porque están la Soñúa, está cualquier otro, y llamarán siempre esos 5 o 6. Pero de grupos que salen ahora, como no salga uno con mucha originalidad o con muchas pelas, ninguno. Aquí en Euskadi, ninguno. De Vasco, nada. Euskadi. De verdad, ninguno. De los que salgan ahora. Ni siquiera la voz tutorial que tenga muchas pelas. Ni siquiera ellos. ¿Sí, eh? ¿Qué ves? Dios, esto es un interrogatorio. ¿Qué va? ¿El interrogatorio eso es cómo va? ¡Que pregunte la peña! ¡Puta! ¡Pero dime esto! Bueno, oye, vosotros hablar. ¿Qué pensáis? Yo sé que muchos no pensáis igual que nosotros, o que yo. Porque este piso de otra forma, ¿eh? De otra forma. Igual tampoco estoy de acuerdo, él de acuerdo conmigo. Lo que dices tú está bien dicho. Yo ya sabes.
Hasta allí no puedo llegar. Si puedo llegar, no tengo que levantar. Todo el asunto de casas discográficas y discos independientes y eso. ¿Por dónde anda? ¿Cómo va? Bueno, pues aquí en Euskadi, en realidad hay tres casas independientes. Bueno, aparte de las más o menos oficiales, pero que también son independientes, como por ejemplo IZ, Elkar. Elkar, Manuel Julaich. Entonces son casas que más o menos vienen de atrás, ¿no? Con la canción de Euskera. Pero bueno, casas independientes que han nacido un poco de todo el movimiento de independencia en el Estado español, hay en este momento creo que tres. Que es Disco Suicidas, que está situada en Guecho. Primero, Disco Suicida. Hace poco oí una chorrada de Óscar Amézaga, que era para partirle la boca, que dijo, ¿por qué habéis hecho la mierda del País Vasco y Patria y Rey? Los grupos que hacen esas canciones es que ya están muertos. Sí. ¿Eso ha dicho Óscar? El Óscar al lado mío, es que le miré, el tío se quedó, ¿no? Y segunda, el Óscar Amézaga hizo un LP que le debe cantidad de pelas. Estoy hablando con el Iñaki Bilbao para que me dé a mí la opción de ir a donde los caramelos y pedir ese dinero, y que a mí me dé ese dinero. ¿Entiendes? El día que iba me ha dicho que no, pero yo quiero sacar pena de los caramelos. Es pues que pasa una cosa, el tío no tiene... Los caramelos no se lo olvidaron, ¿no? Sí. Que iba a olvidar. ¿Sabes? Oye, esperad. Para, cuando digáis nombres, intentad traducirnos los con siglas o con algo, porque imaginaos que nosotros no estamos en esa movida y que no nos comemos claro, una rosca. Claro. Disco Suicida, yo te comentaba antes, que tú cuando me hablas a mí de soñuda, no sé qué, yo no me como una rosca. Bueno, no me entero nada. Bueno, pues espérate, ¿quién es Oscar? Lo vas interpretando. Es un tío que así con bigote y tal, con barba. Bueno, Disco Suicida. Toca con este en La Mago Siturriaga. Es que yo también estoy en un... Toca con este en La Mago Siturriaga. El tío ese... Lleva un sello independiente, que es el de los Suicidas. Este es un santo comparado de los que van a ser. No, es que es el punto de vista de ellos, ¿no? Sí. Vamos, yo creo que es vuestro punto personal. ¿Punto personal no? Muchos pueden estar a tu favor, pero otros pueden verlo de otra manera. Es igual, que manda cantidad de grupos al Iñaki Bilbao y que no pague un puto duro y que vaya por el morro. Yo soy Iñaki Bilbao y le parto la cara, le meto bueno, con la... Mira, el tío ese al Iñaki Bilbao le ha mandado grupos, es que le mandó grupos. El Iñaki Bilbao es un tío que tiene un estudio de grabación, ¿no? Entonces cogió el Iñaki Bilbao para hacer el EP este de... ¿Cómo se llamaba? De... Sintonía Independiente, que eran varios grupos de aquí de Bilbao y por, bueno, de Bilbao todos. Y lo mandaba al estudio el tío, los mandaba a grabar y tal, ¿no? Y claro, el Iñaki Bilbao pues pensaba que las horas que meten ahí los grupos, el tío tiene que estar currando allí, metiendo horas, ¿no sabes? Grabando los grupos, ¿no? Entonces iban allí los grupos, grababan y tal, se marchaban y iba... No sé qué, venga aquí, bumbum, se traen allí priva, bebían y tal, en el estudio, el tío alucinando, ¿no? Bueno, este ya lo voy a pagar a los Caramézaga. Venimos de parte de los Caramézaga y tal, venimos aquí a grabar de parte de los Caramézaga. Se tiraban allí 5 horas y solo grabando, se enajaban, al día siguiente venía otro grupo y tal. Y al final nadie sabía nada, ¿sabes? Y los Caramézaga, bumbum, que no le da un duro, ¿no? Tú lo sabes. Iñaki Bilbao es una cara. Es un privado, es un buenazo. Nosotros, por ejemplo, hemos grabado y si en vez de pagarle, en vez de no... Eso, coges, dices, te pago el año que viene y tú sabes que te lo hace. ¿Sabes? Tú sabes que lo hace. Y el Óscar Amézaga, con el Óscar, el Iñaki Bilbao, sabía que iba así, de que yo, por ejemplo, grabo y digo, te lo pago cuando salga el disco, tío, te lo pago. Y el tío dice que sí, ¿sabes? Y Óscar Amézaga... Es un buenazo, hombre, Iñaki Bilbao. El Iñaki Bilbao grabando puede ser de puta pena grabando y todo lo que quieras y todo lo que me digas. A mí me parece una buena persona y es lo que te voy. El Óscar Amézaga se pasó con el Iñaki Bilbao un montón. Porque le he dicho yo a Iñaki Bilbao. Yo le pido el dinero, espera. Yo le he dicho a Iñaki Bilbao. ¿Hasta qué punto es de buenazo? Que no ha pagado un pavo. O lo que haya pagado, le he dicho yo. Déjanos a nosotros que le pidamos lo que te debe. Me das un tanto paciente. Y dijo, ¿sabes lo que dijo Iñaki Bilbao? No, déjalo. ¿Sabes? Eso, pero bueno, si... Es que no te das cuenta tú de que la gente no se entera de la fiesta. Ya, no sé. Estás contando anécdotas personales. Vale, mira. Espera un momentín. Fíjate cómo tiene que ser la persona de buenazo. Que le dé pelas, ¿no? Le digo yo al tío. Le digo, déjanos a Escorbuto. Que le pegamos esas pelas, nos das, por ejemplo, si te debe 40 talegos, vamos a suponer, le debía más. Pues imagínate que debe 40 talegos, nos das 10 y esas 40 talegos que las conseguimos. Y dijo el Iñaki Bilbao, no, déjalo, tranquilo. Y el Óscar Amézaga a Iñaki Bilbao le cae, no te digo nada, ¿sabes? Por lo que le hizo fue una guarrada, porque no le ha pagado un pavo y grabó a 10 grupos por el morro. ¿Te acuerdas en qué estado de la esta estabas? Bueno, yo estaba explicando un poco los sellos que hay aquí, ¿no? Eso es un problema. Así, Disco Suicida. ¿Sí? Segundo, Elkar.
Pero vamos, pero que yo no estoy disponible, luego... Sí, me... yo te estoy hablando de grupos, tú te digo de grupos, de cada sello independiente que hay aquí, aquí. Sí, pero... Estás hablando de en Euskadi, tenemos que hablar, si hablas tú de sellos... Es que yo te puedo defender a los sellos y te puedo defender muchas cosas. Yo nada de ser... Bueno, yo me llevo bien con esto, pero... Vale, tú y yo lo tenemos bien. Disco Suicida, sí. Defiende Disco Suicida, primero. Que no quiero defender yo Disco Suicida, porque no, aquí pero, tiene que estar el de Disco Suicida defendiéndose, a mí no... Sí, 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 estamos hablando de los sellos independientes, este es Disco Suicida. De aquí. Yo te estoy, yo te estoy rebatiendo. Ahora, Disco Suicida. Yo no, que yo para qué voy a defender. Pues yo estoy hablando de teoría, yo estoy diciendo, sí, estos sellos están aquí. Es para la gente, se entere de lo que hay aquí. Yo estoy diciendo, bueno, yo, aquí. Qué más yo lo puedo defender, si quieres otra, que defiende Disco Suicida, yo lo puedo defender. Soñúa, ¿no? Soñúa. Espera, calma, tú. Elka, ¿cuál quieres decir segundo? Bueno, yo te estoy diciendo, estamos con Disco Suicida. Es un sello que está en Getxo, ¿no? Y que está editando a grupos aquí, por ejemplo, Zaramba. Y que todo lo que ha dicho Josu tenía que estar aquí Oscar para rebatirlo. Porque seguro que, que no viene, seguro que no viene. Porque... ¿Sabes una cosa? Déjame terminar. Déjame acabar a mí. Cada vez que nos veía a nosotros por una orilla, yo se pasaba a la otra. Porque yo no sé si hemos hablado con él. Y hablar, claro que hemos hablado con él, pero hace... Porque se nos pasó el cabreo. No, pero vamos. Lo de... ¿Qué fueron? Cuéntanos lo de las casas de discos. Sí, luego si queréis hablo un poco de... De lo de Sintonía Independiente, del disco este, que se grabaron 12 grupos de Bilbao, pero esos 12 grupos de Bilbao ya sabían ya que Bilbao quiénes eran, sabían los nombres y demás. No era una cosa de que iba un grupo, vale, que yo vengo de parte de este y grabo, ¿no? Así mismo fue, así no lo dijo Iñaki Bilbao. Pues Iñaki Bilbao sabía los grupos, yo estuve también. Sabían los grupos que eran, pero no sabía... Estaba grabando, grabó Zarama y también grabó... Bueno, ¿y quién le dio las pelas? Y a la hora de pagarle las horas que estuve ahí... No tenía que estar él, ¿no? Yo no sé cómo va la cosa, yo me supongo que lo pagará. Si no lo paga ahora, lo pagará después. Yo creo que nunca lo pagará. Porque ese disco, bueno, no sé. Ese disco ha estado tan mal producido que ha quedado mal. Ya, pero así también saca un disco. Cualquiera de estos dice, va donde ya tú, vamos a probar, subir. ¿Te habéis quedado de acuerdo cómo ha quedado ese disco? Y le dices que saques el disco, cuando vendas el disco se lo paga. Ese disco, tío, es que ha jodido. Es igual. Ya sacas el EPS, cuando lo venda ya te lo pagaré. Bueno, son problemas personales que no vienen a casa. Eso es, a ver. Luego nos pegamos todos por ahí. Que va, no son problemas. No, pegarse no. Tenéis que saber lo que hay aquí, ¿sabéis? Todo lo que hay aquí es mierda, 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 mierda. Yo no creo que es eso. No, pero bueno, a ver. Quedando... Jesús. A ver, un intento de ver qué tipos de casas discográficas tenemos, o cuántas tenemos, o qué bueno, tenemos. Pues yo voy a seguir diciendo. Eso sí. Luego está Nafarrock, que ya la criticó duramente. Todavía no. Y aunque el tío estaría aquí, el tío... Sí, es lo que digo. Todo lo que yo estoy diciendo, el tío me lo ha dicho a mí, Nafarrock. Estaba un poco borracho y me lo dijo a mí, ¿entiendes? Es un negocio. A mí lo mismo lo ha dicho. Sí, pues lo eso dice mismo. Claramente. Un negocio. ¿Y qué te está? Pues a mí me debe... Vale. Yo, no, tú, yo... Sí, que doble despacio. Sí, también es un negocio. Pásenlo de aquí, chaval. Y nosotros queremos hablar con las un poquitín. Mira lo que va. Está en sur. Es pásenlo de aquí. Pásenlo de aquí. No se habla, no se habla de paso. Hablamos, sí. No se habla, chaval, bien, espacio. Bien, dos casas son de aquí, estamos hablando de aquí, chaval, espacio. ¿En qué casa ha grabado? ¡Cabuño! ¿Cómo hablamos? ¿Cómo lo debates si hablamos los dos? Te digo la verdad. Voy a decir los de Madrid y ya está. Yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Nafarroa. Josu, una verdad. Tú calla. Nafarroa. Nos acaba de joder una actuación. Querían a Barricada y a Escorbuto. A tocar en el autódromo, en San Sebastián. Un concejal, no sé, de cultural y toda la polla. ¿Qué pasa? Que los Nafarroa dice, oye, que también tenemos a la polla récord y tal, y os hacemos una rebaja y os cobramos en vez de 200, cobramos 170 por los dos. Y luego nos llaman a nosotros, ¿cuánto cobráis tanto? Pues no, no llega el eso, porque queríamos meteros de principio a Barricada y a vosotros, pero como la Soñúa nos ha dicho a la polla récord y tal, vosotros no podéis entrar y tal. ¿Qué pasa? Que vamos a ir donde la Soñúa y le tenemos que pedir los 50 lo que le hemos pedido. 50 talegos, que no es nada. Pero no es nada comparado con 170. Bueno, el tema... Broncas personales, aparte de todos los líos que tengáis entre vosotros. No, no hay mucha bronca, lo que pasa es que estamos... Pero es que da la impresión... Sí que da la impresión, no sé, desde fuera da la impresión de que entre los grupos andáis a hostia limpia. ¡Qué mal! Solo de tres corbutes de la regla. ¡Ahora de puta! ¡Solo de tres corbutes de la regla! Solo antes, ¿cómo te da la impresión de que no, es hijo de puta, no me graba, no sé qué? A nivel de casas, ¿habéis hablado de los derechos? Mira, luego, voy diciendo más casas, si luego te metes con ellas. Nosotros no tenemos nada que ver con nada de aquí. Quitando, bueno, algunos grupos que hay por aquí. Quizá los Rey, porque vamos a sacar un mini LP a medias con ellos. Pero no tenemos nada que ver con nadie. Los Sarama convencen a una gente, y de puta madre. Es su historia. Esta historia es así y es así.
No tenemos nada que ver con nadie. Quinto. Sí. Bueno, luego hay otro sello que está en Berango que se llama Ganga, que acaba de salir, ¿no? Que ha editado un single... Ah, eso no me voy a meter con el cosco. Que han empezado ahora y tienen un estudio pequeña grabación y han editado un single con Los Impecables por una cara y otra por los antes. Y ahora van a sacar un single de un grupo que se llama eso. Luego también existía lo que se llama Donosti Son, un sello denominado Santi Records, que muchos comparan lo que se ha llamado ahora el Rodal de Cal Vasco, el mismo montaje, con el montaje que se montaron con Donosti Son, que fueron tres grupos que cogió un tío, se montó un sello y quiso hacer que eran los más representativos de su ciudad, Donosti, ¿no? Los intentó vender por el Estado y fue un fracaso total. Una cosa parecida a lo del Rodal de Cal Vasco, que son tres grupos que los quieren, a base de un pequeño montaje, los quieren promocionar por todo el Estado. Vale, nos quedamos aquí. Es una cita importante. Hacen más o menos los sellos que hay aquí en Euskadi. Pero luego la gente de aquí, ¿con quién trabaja? O sea, ¿los grupos de ahí que quieren grabar trabajan con eso o con quién? Luego, bueno, no, es que yo quiero... Fuera, con sellos de fuera. Hombre... ¿O solo tiene oportunidad de trabajar con los aquí? Es que en realidad no hay oportunidad de trabajar con nadie. De momento tiene single sacado con un grupo de Madrid, con un sello de Madrid. Hay grupos como, por ejemplo, Scorbuto, que graban con Sparsus Records, que es de Madrid, un sello independiente madrileño. Pero el caso de Scorbuto... Bueno, ahora, si no eres, hablamos de la Sparsus Records. ¡Ah, sí! Hay mucho. Mira, fuimos a Madrid. Fuimos uno de los primeros grupos que fuimos a Madrid. No sé si fue alguien más. Para que no se hable de Madrid, chaval. Sí, tío, que hay que hablar con... Joder, tío, oye, tío, vamos a ser... Mira, tío, fuimos, grabamos todos los grupos... Escucha, por la pasa de... Tío, porque hay una historia ahí. Cantidad de grupos se metieron con nosotros. Cantidad de grupos se metieron con nosotros por decir que nos fuimos a Madrid a buscarnos la vida y toda la polla. Y dijeron, joder, tío, os podéis buscar la vida aquí, ¿no? Y tal y cual. Aquí todo lo que hay es mierda. En Madrid más miedo, ¿no? Nos cogieron, sí, nos cogió la Spansur, ¿no? Ladrón ni para hablar, es que no fuimos ni siquiera, ¿no? La Spansur. ¿La Spansur qué es? Pues os voy a decir lo que es la Spansur. La Spansur es una casa independiente y todas las independientes para mí, con las independientes nunca ha habido futuro. Ha sacado un mini LP, vamos a sacar un mini LP nuestro y de RIT. ¿Qué significa eso? Negocio. Como nosotros queríamos sacar un trabajo nuestro y el Spansul decía que vale, que pasaba de los reels, pero que era un mosqueo, que pollas y tal, que al final nos comió la cabeza y va a salir un trabajo a medias. Claro que no la ha comido, como nos que lo ha comido tal. ¿Y qué es eso? También negocio, igual que otras cosas de discos. Aquí yo pienso que no hay nada honesto, tampoco es la Spansul honesta, porque tampoco, lo que ha hecho, lo que quiere hacer, en vez de, cuando nosotros le dijimos eso, en vez de decir, bueno vale, lo grabamos a vosotros en vez de a los reels, como nos dijo, haber dicho, bueno, sacamos ahora a vosotros porque confiamos en vosotros. Que va, no dijo eso, dijo, vale, lo sacamos a vosotros porque vendéis más que los RIP, de momento y tal. Pero más guapo sería que saquéis a vosotros y a los RIP juntos y venderíais más todavía. ¿Qué es? Las casas de discos son negocio, todas, hasta los Spansur. Es una mierda, por ejemplo, aquí en Euskadi, pues entonces afuera también es una mierda. Pues claro, si yo estoy hablando ahora de las Spansur, que es de Madrid. ¿Y qué es las Spansur? Otro negocio. De todas son negocios. Pero dentro de lo que cabe, como personas, como gente, es la única que nos ha defendido cuando nos detuvo. Cuando nos detuvieron, nos piden de 6 a 12 años y todos los vascos, todos los de Euskadi, los vascos, no digo todos los de Euskadi, digo todos los vascos, todos los del País Vasco, no los de Euskadi, cuidado. Todos los vascos, ¿qué hicieron? Pasaron de nosotros, pasaron totalmente, a la mierda del País Vasco. El País Vasco es una zona autonómica española y nosotros decimos maldito país España. Pasaron de nosotros, nos piden de 6 a 12 años por nuestras canciones. ¿Y quién nos defendió? ¿Quién nos defendió? ¿Quién nos ha puesto el abogado? Spansul. ¿Quién nos estuvo 15 días en su casa? Spansul. Son unos juláis igual también porque van al negocio. Pero son los únicos que nos han defendido. Son los únicos. Que igual dentro de medio año yo estoy en la cárcel y este. Yo estaré en Canadá, no te jodas. Intentaremos eso, ¿sabes? Pero ¿sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa eso? Yo estoy cantidad de mosqueado con la gente de las gestas por amnistía. Estoy cantidad de mosqueado con toda la gente que habla de este pueblo. Estoy cantidad de mosqueado con casi todo el mundo. Y algún día... Sería ridículo, ¿eh? Que en vez de Euskadi fuera Andalucía quien armaría la guerra civil. Porque esto va para una guerra civil.
Entonces, aparte de eso que has dicho de aquí, es la gente que trabaja con la que trabajáis vosotros y confirma. O sea, ¿qué oportunidad tiene la gente, un grupo, para grabar o qué dificultades tiene o cómo se monta la gente para eso? ¿Cómo se monta la gente para salir adelante? ¿Cómo se monta la gente para salir adelante? ¿En la música? Sí, sí. ¿Cómo se monta la te pones a tocar, te juntas con cinco colegas? ¿Cómo se monta la gente? Mira, lo mejor que puedes. Pues ir hipócrita por la vida y hacer lo que no te gusta. Eso. A lo mejor, porque si vas de honesto, si vas de bueno, vas de enrollado y tal, lo que haces es no comerte nada. Esta gente que hace música disco y tal, que mucha gente pasa de hacer música disco, lo que saben y lo que no hacen es sacar pelas a cuenta de que saben que van a vender más discos. En cambio otros, pues ir, por ir de enrollado a hacer rock and roll y que a mí me enrolla esta, la historia esta, no se come nada, es que no se come nada. Está ya comprobado. Mira, porque me he montado una morena y tal, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué? Eso no gusta. ¿No gusta? A ti no te gusta. A ti, Miguel Bosé, pero lo que Miguel Bosé está en Italia, está en Brasil, está en África. Y bueno, África. Un gilipollas para ti, pero que está vendiendo. Y a Julio Iglesias es el que más vende. ¿Eh? Y ahí tienes a Frank Sinatra. Si yo iría por las pelas, escucha, por eso mismo, si yo iría por las pelas, cantaría eso. Pero como no voy por las pelas, ¿y por qué no me has defendido cuando yo estaba en el Maco? ¿Eh, tía? ¿Tú qué vas a hacer? Pues yo qué sé. Tú no sé, pero hay gente que sí. ¿Entiendes? Y nadie dice nada. ¿Sabes qué pasó en esto? Mira, nosotros nos estuvimos, mira, nosotros por ejemplo estamos cantando las canciones tarde, escupe la bandera, ETA, maldito país, unas canciones que bueno, que te buscabas un marrón por la cara, ¿no? Esta canta. Y o sea que aquí muy bien, no sabes, de puta marita. Y a cuenta de las letras, estuvimos chupando talego allí en Madrid, ¿sabes? Y ni Dios, había, dependiendo de gestras, porque no fue que no estuvimos en el talego por chorar ni nada. Que estuvimos encima por una letra de unas canciones, ¿eh? También hemos estado por chorar. Bueno, vete ya. Y por la historia hasta, ¿no? Y, o sea, que fíjate, estando en la casa del tiesto de las Pansuls, nos llamaron de Sevilla, llamaron de Canarias y tal, preguntando a ver y tal por la gente de Scorbut y tal, ¿no? Bueno, llamaron de todas las menores, aquí llamaron, ¿no? Y entonces por eso, a cuenta de la historia hasta de que hemos hecho las otras canciones, cogimos y hicimos la de la mierda del País Vasco, que ponemos a parir a las gestoras por amnistía y a... Y por eso nos han censurado en el EGN. En el EGN, sí, tú querías hablar, a ver. ¿Qué pasó? No, hay que haber rebatir, que el tío tiene su derecho, tío. Claro, claro. Si tú lo dices, venga. A ver, Robert. Yo solo quiero decir eso, que con Scorbuto y Sadama más o menos somos una cosa muy pareja, ¿no? Además, chivos de Santurce. Surgimos los dos grupos en el mismo sitio, en el patio, en Santurce, en un sitio muy concreto, y hemos llevado una evolución parecida, ¿no? Aquellos tiempos que ahí lo pasábamos, ¿eh? Joder, joder. Posteriormente, con la historia esta de las gestoras y todo esto, yo ahora me podría poner a decir lo que opino de eso y... No te pongas. No me pongo. No me pongo, ellos saben lo que opino, hemos hablado de eso y tal. Yo he hablado con ellos. Y yo he hablado con gestoras. Yo lo que pasa mucho pero es... Pero muy bien, ¿sabes lo que me dijeron? Déjame acabar, Paso de hacer un debate ahora sobre hacia dónde va la música vasca. Joder, haciendo públicas las diferencias que hay entre los grupos de Santurce, que ese tema, ¿no? Hay diferencias en una historia. Hay diferencias ideológicas, nada más. Bueno, déjalo hablar, chaval, coño, joder. Yo estoy hablando con él, estamos hablando todos. Nada más. Vale, pues sale. Vosotros... Estás hablando con él, pero él contigo no. Hay una historia, hay una historia. Es verdad. Yo solo quiero acabar esto, ¿no? O sea, a mí me interesa... Es una pena que en el debate no haya más gente y tal, pero me interesa, si quieres, que nuestra presencia sirva para que juntos... se califica un poco la cosa, ¿no? Para que dé la imagen aquí de que andamos mira, a las tías Robert, y de que tú opinas Robert, no A, lo B, tal, porque es una chorrada. ¿Tú? Bueno, me voy a levantar porque te voy a decir una cosa importante. Tú, Robert, para mí solo, quizás sea solo para mí. Estos, tú para mí eres un amigo. Tú lo sabes, ¿eh? Sadama no. Sadama, punto. Vosotros, ¿habría un festival? ¿Haría entre... ¿Habría...? El gobierno vasco haría un festival de actuaciones, 50 actuaciones para grupos. ¿Vosotros os apuntaríais? ¿Qué? ¿Para tocar? Sí, cantidad de gente se apuntaría, yo sé que sí. Esta ha dicho que sí. ¿Tú? Yo no sé tocar. No, pero bueno, lo que harías tú. ¿Tú te apuntarías? El gobierno vasco hace una cosa, ¿tú te apuntarías? Te van a pagar pelas. ¿Tú? Vale, vosotros todos, los que digáis que sí, solo os digo que os vayáis a la mierda. Los que digáis que sí, solo os digo, os sigo diciendo, iros a la mierda todavía más. Pero entonces, bueno, me quedo solo con cuatro, pero me quedo. ¿Pero por qué? Porque bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Encima te manda la policía, el gobierno vasco. El gobierno vasco es igual que el gobierno español, no es igual. Y os sigo mandando a la mierda a todos los que digáis que sí.
posibilidades de... Ahí va la historia de las canciones que tenemos, de la mierda del País Vasco y la de Maldito País. La de Maldito País es una canción contra los fachas españoles. Y la de la mierda del País Vasco es contra los fachas vascos. O sea que aquí en Euskadi también hay fachas, como en todos lados. No solamente la hay en Zaragoza, ni en Santander, ni en Madrid. Raza y patria, no rey. Ah, y raza y patria, la hostia. El rey no, no, pero raza y patria. Raza y patria. Y aquí en España es ya, patria y rey. Nunca habéis oído decir que, joder, en Zaragoza hay más fachas que la hostia, y en Madrid hay más fachas que la hostia, porque hay fachas en Madrid, hay cantidad de fachas, y en Santander hay cantidad de fachas. La zona de más... Y en, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde vamos a tocar? ¿En cómo es? Ciudad Real. En Ciudad Real y en Valladolid y por ahí hay cantidad de fachas. Y en Cádiz. Y aquí también hay fachas. Cádiz. Oye, una cosa. Yo no sé, pero aquí hay más fachas que en ningún lado también. Lo que pasa que, pues eso, fachas nacionalistas, no fachas... Posibilidades de mejoras. No, pero que mucha gente dices tú a la mierda del País Vasco, ¿no sabes? Dices a la mierda del País Vasco y se piensa que encima el que va de facha eres tú, ¿no sabes? Tú no dices a la mierda la izquierda vasca, dices a la mierda del País Vasco. ¿Entiendes? Estás mandando a la mierda, pues eso, para que se mosqueen los nacionalistas vascos. ¿Sabes? ¿A dónde tenemos ese machoque al lado? ¿Eh? ¿Y quién fue el que quitó todos los grupos y toda la historia que hicimos todos? Iban a tocar Loquillo, iban a tocar tal. ¿Y quién fue montó la bronca para eso? No, lo que dice es verdad. ¿No? Y a ver qué diferencia por ejemplo esto entre el gobierno vasco y el ayuntamiento. ¿Qué ayuntamiento? ¿Qué ayuntamiento? Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cuál? Ayuntamiento de Bilbao. A mí no me paga el Ayuntamiento de Bilbao. A mí no me paga el Ayuntamiento de Bilbao. A mí me paga la comparsa. Espera un momento. ¿Quién paga el Ayuntamiento? ¿Quién paga el Ayuntamiento? El alcalde de Santurce y alcaldes de muchos otros lados nos han censurado. Nos han dicho que no toquemos. Pero hay gente que ha dicho que toquemos. Hay gente que ha dicho que toquemos, ¿entiendes? Y esa gente no tenemos nada que ver con ayuntamientos, ni con alcaldes, ni con... No, yo digo que tenga nada que ver con ayuntamientos, sino que bueno... No, pero escúchame un momento. ¡Ey! Mira, tú, por ejemplo, tu viejo curra o está en el paro. ¿Está curra o no está en el paro, tu viejo? ¿Tu viejo está curra o está en el paro? Curra, ¿no? A tu viejo al cabo del mes le descuentan X pelas, porque se las descuentan. Bueno, alcantarillaos, no sé qué de aguas, basuras, la polla, no sé qué. Bueno, le descuentan la hostia. Por mi viejo te lo puedo decir. Mi viejo podía cobrar al mes 100 y pico talegos, ¿no? Y le descuentan 30 y pico talegos. Bueno, o sea que Bueno, sí. Bueno, le quedan... Que yo no, mi viejo no tiene nada que ver conmigo, chaval. A ver si me entiendes. Bueno, que yo sé, yo lo he visto que le descuentan 30 y tantos talegos, ¿no sabes? Para monjas, para policía, alcantarillado, no sé qué, bum bum bum. Al final, bueno, que 30 y tantos talegos, que puede ser el jornal de otro tío. ¿Entiendes? Y ese jornal, esos 30 y tantos talegos, la mayoría de esos 30 y tantos talegos van para el ayuntamiento. O sea que yo también puedo decir que yo también estoy pagando al ayuntamiento. Y cuando yo toco para el ayuntamiento es que voy a tocar con un dinero que es mío. ¿O qué de mi viejo? ¿Por qué no? Ahí hay. Pero el gobierno vasco, un ayuntamiento es un ayuntamiento y el gobierno vasco es un gobierno. No compares un ayuntamiento de un pueblo con un gobierno. Alucina tú con un gobierno, chico. ¿Eh? El ayuntamiento tiene policía municipal y el gobierno vasco tiene el China, colega. Yo he tenido rollos chungos con los el China, con los municipales todavía no. Cuando los tenga a lo mejor... ¿Lo saben? ¡Ey! Además, una cosa, espera un momento. Ahora me acuerdo que en buscar en la entrevista que nos hacían a vosotros decías tú mismo que la policía municipal de Santurce, que unos tíos que eran de Rivadas Unidas, que eran tan represores o más de allá que los... Sí, señor. Pues claro, yo te estoy diciendo que son tíos que están militando. ¡Ey! ¡Ey! En Santurce mismo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en Santurce? ¿Qué pasó? El comisario jefe de municipales fue a hablar con el alcalde para que nosotros no tocáramos en Santurce. No tiene nada que ver, nunca hemos tocado para ningún ayuntamiento, hemos tocado para comisiones de fiestas, que es la gente como puede ser cualquiera de estos. Comisiones de fiestas, no para ningún ayuntamiento, ni para ningún partido. ¿Entiendes? Ni para ningún partido. Íbamos a tocar para Euskadi Euskadi una vez, que nos pagaba unas pelas, y no tocamos porque se suspendió. ¿Por qué? Porque cogimos una borrachera de puta madre, pasamos de todo y al final nos pagaron 15 talegos. Porque no hubo festival, porque no había el equipo, y el equipo lo tenemos con nosotros.
¿Entiendes? Nunca hemos tocado para nadie de esos. Son las comisiones para de nadie, fiesta. ¿Entiendes? Las pelas en la del ayuntamiento, para ellos son para ningún ayuntamiento, para ninguno. Para ningún partido todavía. Bueno, pero te juro, como van las cosas, bueno, si la Policía Nacional, si la Policía Nacional, las que más nos hemos metido nosotros, y la Guardia Civil, hacen un festival, al final nosotros tocaremos para nada. No, pero escucha un momento, el rollo va, por ejemplo... ¿Por qué? ¿Sabes por no, qué? Mira, escucha un momento, que no va eso. Ya no importa nada, ya no me importa ni una polla. Cállate, que tú tampoco te has explicado bien, porque el rollo va de que dicen, en el gobierno vasco piden grupos para que se apunten, para que se apuntasen, para tocar. Y eso nosotros no lo sabíamos. Ahora, si el gobierno vasco nos dice, ellos a nosotros, sabiendo cómo está la cosa, ¿no? Y dice el gobierno vasco, bueno, a ver si quieres tocar por 100 talegos. Nosotros tocamos... De puta madre, ¿entiendes? La cuestión es pillar los talegos. ¿Cómo que no? Yo no. ¿Tú no, no? Pues yo sí, toco con el Paco. Toco con el Paco, 50 talegos, Paco, Paco y 50 talegos. Como si me dices Fuerza Nueva. Cago en Dios. ¿Entiendes? A mí me dices Fuerza Nueva para tocar. Mira, 50, me dices lo de Fuerza Nueva. Toma, 50. Ya os dije antes, joder. 70% de escorbuto. Yo no, tío. Yo no toco. Yo sí toco. Una toco, sí. Hacemos un... Lo que sea, este, bueno, pero yo no toco. Hacemos tecno, pome. Sí, que me parece bien. Me parece bien, pero yo no toco. Joder, mi puta vida. Yo no toco. Yo no toco, ¿eh? Esto sí. Posibilidades de... De repente ha habido un... Vamos, tío. No, ya se va pasando de... No, vamos, chico. Ah, que de por nueve, tío. Es igual, es y yo aquí me estoy divirtiendo. ¿Tú quieres irte? Yo me quedo a las 9, tío. Vale, yo aquí estoy bien. Posibilidades de... Bueno, de los pocos que hay, la mayoría salen. Por ejemplo, en Santurce hay 3 grupos nada más. No hay más que 3. Y los 3 más o menos son nombrados. Bueno, hay 4 en realidad. Uno ya se ha disuelto prácticamente, que es Kevin Castillo. Pues los 3 somos Escorbuto, Neurosis y nosotros. Y ocurre que... Que Escorbuto, pues, le echan muchísimo espíritu a la cosa, ¿no? Yo creo que Escorbuto lo viven al 100%, ¿no? El tema de... Yo lo vivo. ¿Eh? No, yo creo que los 3. No. Yo creo, bueno, desde mi punto de vista lo viven los 3, ¿no? Sí, sí, pero en otro punto de vista. Entre nosotros mismos hay dispares, cosas dispares. Ya. Bueno, habrá todos los pistos que quieras, pero por eso lo llamamos Escorbuto esquizofrenia, los locos. Porque hay uno piensa de una manera, otro piensa de otra y otro piensa de otra. Para mí, Escorbuto son una gente que llevan la película al último extremo, ¿no? Al extremo de vivirlo visceralmente ya, ¿no? Que llevan la película Escorbuto hasta el extremo. A mí, pues, me parece que... Que trabajas en Radio Euskadi, que si ves, es un negocio de historia. Oye, vuelvo. De todas formas... Vuelvo a la pregunta un poco. Sí, de todas formas... O sea, vuelvo yo a grupos que hay con la historia de las casas y tal, sí, perdona. Alguna vez ya tengo una intervención completa y sí, tal. Eso. Lo intentaba. Pues eso, luego está Neurosis, que también lo viven a tope, bueno, bastante a tope, sobre todo la cantante, y nosotros que también yo creo que lo vivimos, ¿no? A pesar de que haya diferencias y tal. Y luego está el tema, en la margen derecha, la mayoría de los grupos que salen, aunque salgan pocos, la mayoría de los grupos que salen acaban cuajando, ¿no? Y es porque a base de posibilidades económicas tiran para adelante. El que más que el que menos tiene posibilidades de grabar, el que más que el que menos sale adelante. Sin embargo, la película que llevan, el tema que intentan meter a la gente, es más... A mí, es que, ¿sabes? Es más simple. O sea, en realidad... Es que no más de historia, tío. Que va, yo he hablado con cantidad de grupos y todo es un engaño. Todo es un completo engaño. Bueno, y yo no creo que es un engaño. Yo sé que es un engaño. Yo creo que en Euskadi solo hay 2 grupos que pueden vivir un poco la música y malviven, que son Itoiz y Oscorri igual, por decirlo de alguna forma. Benito lo hizo igual. Este año, el último de Itoiz y Oscorri... Mira, es que Itoiz... Yo te digo... Año, es que el miedo tocar, pero el año que viene es que no salga de ningún lado. Te lo juro, este año sí porque no me caen mal. El año que viene sí me caerían mal. Pero si el año que viene yo estaré muerto. Solo hay 4 grupos y si tú quieres matar a todos los grupos, ¿qué va? El mío va a morir el año que viene. Porque yo me voy a suicidar, yo es que paso de toda esta historia, porque todo es un engaño, todo es un engaño. Todo es un engaño, hasta el mismo Escorbuto es un engaño. Hasta nosotros sin quererlo somos un engaño. Es que yo lo he visto, lo he vivido. De verdad, Robert, lo he vivido. Sé que nada significa nada. A mí me parece claro, nada es nada. Robert, de verdad, todo lo demás es cuento. Tú sabes, eras fans de los Rolling Stones, yo de los Who. A ti no lo llaman por una cosa, porque eran unos revolucionarios los Rolling Stones en sus tiempos. A mí porque rompían todo el equipo. Pero que todo es un engaño, tío. Todos los grupos que he hablado, ¿qué pasa? Mira, los Neurosis de Santurce, nuestro pueblo. ¿Qué pasa? La tía... Sí, de verdad, la tía quiere enrollarse un poco, quiere que sea más legal la historia.
Pero ¿cómo va a ser legal teniendo un batería tan idiota? Una gente tan idiota, es que yo, tú la, vosotros la veis, esa gente la veis, estaré un poco ido, ¿no? Pero sé lo que controlo, sé que controlo, sé que no puede ser. Sé, los de Junque, ¿cómo se llamaba? Impecables. Le tiro un vaso de meada por la... Estábamos en un bar, yo hacía así, te voy a curar, hijo puta, y el tío me hace así lo mismo, ¿no? Vale, voy al váter, cojo lleno un vaso de mi meada, y se la tiro por la cabeza, el tío no hizo nada. Los popis, hijos de puta madre. ¿Por qué? Los popis, cuando los Beatles decían más, y eso es chungo, ¿eh? Cuando los Beatles mismos decían más que los grupos pop que hay ahora. Y eso ya yo qué sé, los Beatles fueron en 1963, los popis de ahora son, es 1984. Sigo hablando porque se cumple la saliva. Qué chungo es esta cosa, creo que así. Mira lo chungo que es toda esta historia. Por recuperar un poco la movida, tú hablas de Itoys y de Scorpio. Itoys. Bueno, yo no creo que es tanto engaño. Aquí hay cantidad de grupos que están luchando por llevar adelante. Ninguno honesto. Están luchando, yo creo que todos los grupos. Y una cosa que une a todos, sí, todos es la forma de no sacar adelante nada, ¿no? Que uno más hijo puta, están luchando todos de la manera más chica. Pero ese es tu punto de vista. Es el punto de vista, porque nosotros mismos somos hijos de puta, por eso mismo. Por eso mismo te lo estoy diciendo, tío, por eso mismo. Yo no considero que seamos hijos de puta. Yo vale, nuestras madres son sagradas, nuestras madres son sagradas. A mí me es igual mi madre, ¿sabes? Eso, la culpa la tiene ella no, por mi padre, ¿sabes? Gozó con mi padre y me tuvo a mí. Ahora yo qué sé, me es igual. Todos somos hijos de puta quitando nuestras viejas y... Yo qué sé, el insulto más grave de todos. ¿Cuál es el insulto más grave de todas las personas de la persona? Pues ese mismo, ese. ¿Sabes? Dentro de la música y dentro de toda la historia, no solo la música, todo, eso somos todos. Los mayores cerdos de todo lo que hay. ¿Por qué? Porque ninguno es honesto. Porque todos somos intereses. Tú no, vosotros no. Todos tenemos intereses y sobre esos intereses yo me he mostrado cantidad de veces, hasta yo mismo, ¿sabes? Yo también soy un hijo puta. ¿Por qué? Porque yo he tenido mis intereses. Y me mosquea cantidad tener esos intereses. Me ha mosqueado cantidad. Alguna vez no los he tenido, pero otras veces sí. Entonces es cuando me he mosqueado. Entonces, todos somos hijos de puta. Nada es legal en este mundo. ¿Hablar de la música que es honesta? No. Yo creo que no. Yo conozco a todos los grupos. Yo creo que soy la persona de una de las personas que hay aquí que conoce a todos los grupos españoles, a todos. La UBI, Decibelios, todos los grupos españoles. Salama. Mira. Déjale acabar a este con la movida. Bueno, ¿no? Vale. Yo le voy a batir porque no puedo aguantarme. Pues así, vale, no te preocupes. ¿Sabes? Sobre lo que diga, puedo, le rebato. Y hay una cosa interesante, le rebato. Vale. Es que yo creo que lo de ellos es el punto de vista punk, ¿no? Que va, no. No tiene nada que ver con el punk. Lo ves todo negro, ves que no hay futuro. Que una polla. Yo siempre he dicho que hay futuro mientras esté vivo. Lo demás es cuento. Sigue hablando. Ya me sentí mal. Estabas hablando un poco de que... Bueno, vale, ¿hay futuro mientras estemos vivos, sí o no? Cuando estemos muertos no hay futuro, tío. Los Sex Pistols eran los gilipollas. Eran puretas, no hay futuro. ¿Pero qué pollas no hay futuro? Si yo estoy vivo, sí hay futuro. Cuando esté muerto no hay futuro, claro que no hay futuro. Entonces, si puedes cantar cuando estés muerto y dices, no hay futuro, porque estoy muerto, vale, pero como nadie canta, es el futuro. Estabas un poco en la historia que sí que había algo haciéndose y tal, y hay alguna posibilidad. No me caigas, ¿eh? Sí, por favor, déjame acabarme, caso. ¡Espera, coño! ¡Oscar! Coño, vale, me voy a callar, no voy a decir nada. Incluso voy a salir a la calle y me echo una mierda. Mira, hay gente, serio, hay gente que es escorbuto, no lo ha dicho, y gente amigo nuestros, diciendo, cuando se habla escorbuto, la gente se pone en guardia. Hay gente que sin quererlo, tú haga lo que quieras, Roger, tú a mí me caes bien. Tú... No, tú mejor que esto, David. Me he conocido toda la vida, tío. Si no hubiera conocido nada, ¿no? ¿No le dejo? Pero es que tú... Empieza la charla y tú puedes. ¿Eh? Déjale que acabes. Vale, espera un poquitín. Esta tía fue la primera que habló de toda la gente, ¿no?
Mira, si tú supieras... con todos tus años, supongo que eres mayor que yo. Vale, pues con todos tus años, si tú supieras la mitad de lo que sé yo, de todas las historias que hay... yo estoy hablando de la música, ¿eh? Tú puedes saber más del sexo. Puedes hablar más de otras cosas. No lo sepas porque tienes más años, pero dentro de la música no. Cállate dentro de la música. Estás hablando de la música. Y tú me caes muy bien, porque no sé si la primera que has hablado. Pero ¿sabes qué historia hay dentro de la música? ¿Sabes qué historias? ¿Sabes qué negocios? ¿Sabes qué negocios? Lo del Egging, el festival, el concurso Egging. De las cosas que me he enterado yo, de las cosas, de historias, de hablar con gente, todo es fuck up, follar, joderlos, todos son chungos. Déjame salir. Sí, pues resulta que en este negocio no hay esto. Me voy a detrás del balde, ¿eh? Me voy a detrás del balde. En este negocio de la música nadie está forrado, o sea que por muchas cosas que haya, yo creo que mayormente todos los grupos han metido. O sea, la realidad es que todos viven en una especie de subcultura, ¿no? Y despreciados por todo, imaginaos. O sea, y en realidad es una especie de cultura, ¿no? Una cultura que... o la cultura, como se quiera llamar. Es la cultura más directa que hay, es coger una guitarra y lanzar lo que piensa en ese mismo momento, destrozar esa guitarra. Entonces, yo no lo veo tan pesimista como lo ve Josu. Él tampoco, porque no lo servía. Sí, seguro. Yo creo que es de los grupos que más optimismo tiene, o sea que... ¿De optimismo se puede hablar ahora? Con el movimiento de grupos saliendo por ahí, y la situación como está. La situación, yo, visto desde aquí, o sea... Aunque veáis que os lleváis muy bien y tal, y os conocéis todos porque si sois del mismo barrio, no sé qué, no sé cuál, pero la impresión que da es eso, de que tenéis un mogollón de movidas entre los grupos, de que sois un mogollón, todos hechos polvo, porque a ti te cortan las 50 papeles por ir a tocar un sitio, o a las 100. No, pero que hay mogollón de grupos, pues eso, me imagino con poco material, sin locales para ensayar y tal, y que, espera, y la impresión que dais un poco es de... De que andáis bastante eso, como mal entre vosotros o... ¿Qué va? No, yo estoy como... No, pero entre los grupos en general. Yo creo que sí, no. Sí, yo sí. Es por mucho y todos los demás. Y no, todos los demás, todos no. Hay algunos que sí. Es que cago en Dios, MCD, punkis, como nosotros, los enrollamos dejándoles ensayar 3 días en nuestro local, 3 o 4. Dejo mis amplificadores. Nos cobran 500 pelas porque vamos a tocar en el... la de Bilbao. Nos quedan 30 pesos para llevar nuestro equipo, el ampli de bajo y de guitarra. Le dejamos tocar con nuestro ampli de bajo y de guitarra. Luego nos dicen, os vamos a cobrar otras 500 pesos para llevar vuestro ampli de bajo y de guitarra a vuestro... ni rollo, nosotros enseñábamos, ¿no? Les hemos dejado tocar nuestro ampli de bajo, nos dejaron tiros por la noche después de nuestra oficial MCD Escorbuto. ¿Tú qué piensas de esa gente? Pues qué pasa, que son unos hijos de puta. Le dejamos todo, le dejamos ensayar y encima nos cobran pelas y encima luego nos dejan tirados el equipo. Ando con nuestro equipo y encima nos dejan tirados. ¿Qué piensas? Hijos de puta, totales. Y es que yo no lo pienso y yo veo uno MCD y en cuanto le vea le escupa la cara. ¿Qué hay aquí? No hay nada legal, no hay nada. Es que no hay nada. Es que es eso, no hay nada. Si había algo legal, pues vale. Es que ni es conmuto, porque ni nosotros mismos somos auténticamente legales. ¿Entiendes? Yo lo intento, como decían los Rolling Stone en la canción Satisfaction, pero tampoco lo consigo. Si de verdad la gente lo entendería, es que lo sabe, porque ni nosotros mismos somos legales, ni yo mismo. Yo tengo mis intereses, y no lo quiero, pero lo intento, no quiero tenerlas, esos intereses, pero los tengo, sin creerlo, algunas veces lo tengo, sueño y tengo mis sueños. Y siempre que tengo mis sueños son de grandeza. Soy un hijo de puta igual que todos los demás. Realmente lo soy, pero todos somos hijos de puta. ¿Por qué? Porque no somos legales, nadie. A nivel de otros tipos de música. Vale, tú paras y tal, pero la gente si lo pensara, realmente somos todos hijos de puta. Realmente todos lo somos, porque lo sabemos. Porque todos tenemos nuestros intereses, todos. No dentro de la música, si no fuera también de la música. A nivel de otros tipos de música, por completar, no sé. O sea, ahorita. Ni Manor, ni no sé qué, ni... ¿Manor? No, espera. Yo no lo he conocido.
soy un poco fantasma, ¿no? Yo antes tenía... Yo antes, sí, seguro. Además, como todos. Antes yo sentía una cosa. Cada vez que me ponía en historia, es decir, me temblaba el brazo izquierdo. Cada vez que estaba fuera de mí, me temblaba el brazo izquierdo. Y yo noté una vez que no me iba a temblar nunca más el brazo izquierdo. Dentro del poder oculto, como dijo una vez uno de los extranjeros, el poder oculto tenemos cuidado con él, ¿no? Yo estoy dentro del poder de aquí, no del poder, ¿no? Sino sé lo que es la vida, sé lo que es la historia. No me puedo explicar. Y quizás... No sé bien lo que quiere decir, se me ha ido un poquitín, ¿no? La historia. Pero bueno, hay gente que me entenderá. Yo sé que, por ejemplo, ese que lleva los Sinos Maiden, ese que lleva leño sin quererlo, escondido, sé que cada vez que salen de casa tienen problemas con sus viejos. ¿O no? Tú, yo sé cantidad de gente de que lleva Iron Maiden y cada vez de gente se ha parado en su portal, ha salido de casa y se ha puesto sus charlas. ¿Por qué? Porque los viejos tienen el dinero, los viejos tienen el poder. Y nos han estado censurados a la gente joven hasta los 18 años y hasta los 23, a la gente que nos ha casado, hasta los 40. En un momento hay gente que está censurada hasta muchos años. Y no os sentáis, porque yo he estado un poco entre ellos, sin quererlo. Yo salí a la calle con mi botella de ginebra, tú me conoces, te acuerdas de aquello, ¿no? Y en el bolsillo, con mi botella de ginebra en el bolsillo, pero yo estaba un poco censurado en casa. Ese es el problema auténtico dentro de la música. El problema de los viejos, lo que piensan los viejos. Porque los viejos tienen a la gente joven de 15 y 16 años, que es la gente joven, como yo, cuando tuve mis 15 o 16 años, compraba mis discos. Y tú no me das horas, hijo puta. Que me es igual, si no llego a las 10, pues no llego. No, tú sí, controla, controla, controla. No, controla, controla, sí, controla, controla, que me mata. Bueno... Los viejos. Los viejos. Tú lo sabes. ¿Tú te dejarías ir con chapas por la calle? Tú no, ¿no? ¿A ti? Sí, sí. ¿Te enrollarías ir con ellas? ¿Con esas chapas? Con las chapas, es decir, ponerte todas las chapas que quisieras. ¿Tu viejo te deja, ¿no? ¿Te enrollaría con chapas? ¿Y a ti? Y no te dejaría. Y yo tampoco te enrollo, ¿no? ¿Seguro? Como un día, me estoy quedando con tu cara. Como un día. Lo estoy diciendo, como un día. Me importa un huevo. Como un día te vea, porque yo pienso que es vivir. Como un día te vea en alguna historia de estas con chapas, te mato. ¿Puede cambiar de opinión de aquí a muchos años? Es verdad, no te mato. Menos mal, gracias. ¿Qué lo has dicho tú o tú? Esta que es una rayada. Gracias. Yo solo prometí una muerte a un tío, a un guardia civil. Cuando mataron a los de Cruces, a un guardia civil en Cruces, a un etarra en Cruces, bueno, no sé si es etarra, es de mi barrio, no son de mi barrio y de Las Viñas, son de nuestro barrio. Y dijo el tío, me detuvieron a mí el mismo día por la noche, en otra historia, con la jaula. Que no tenemos nada que ver con esa historia, ¿sabéis? Escorbuto no tiene nada que ver con esa historia, la gente sí, ¿no? Pero con la jaula nada. A mí me echaban la culpa de todo, a los de Escorbuto, no tenemos nada que ver. Personalmente Escorbuto no tiene nada que ver. Una bronca, ¿no? Bueno, a mí me detuvieron y empezaron a hablar un guardia civil que se escapó un tío y que le metieron 14 tiros en el culo. Y... 14 tiros en el culo y el último dice... Le metió un tiro por aquí, la atravesó, ¿no? Y todo rebotó. Un tío de una garita, que no había oído al sargento, ¿no? Que el sargento dijo que no había que matarlo. Y dijo el tío, yo si veo a un tío que se me escapa, como a un amigo mío que le metieron 2 meses en el calabozo por el que se escapó uno, yo al tío lo mato, un guardia civil. Y me dijo a mí, si yo a ti te veo a las 3 de la mañana por la calle, te mato. Me dijo a mí, si te va a tirar por las 3, dentro de un policía nacional, porque me habían detenido, estaba en el juzgado. Me dijo, si te veo a ti a las 3 de la mañana por la calle, te mato. ¿Se lo dijo el policía nacional? Dijo el policía nacional, mira, si entre tú y tú, uno de ellos, había entre ellos hijos de puta, pero uno de ellos que yo le veo por la calle y le invito a un policía nacional, le invito a un cubata. Dijo el tío, mira, si entre tú y yo, a la Guardia Civil y a mí, me dieran que elegir, me elegía a mí. Y dice, precioso como es este tío, porque tú eres un hijo de puta, le decía el policía nacional, en el juzgado, porque tú eres un hijo de puta.
y tal, y cuál rollo, ¿no? Ya, a ese tío le prometí que si yo le veo por la cara, me acuerdo de su cara, si le veo por la calle, lo mato. Igual que el tío me dijo a mí, lo mato, lo mato. Sí. Pero, se puede. El, todo el tema de... Josu. Me voy a callar un poquitín. Déjales que nos cuenten esto, es un par de cosas. Todo el tema de conciertos, ayuntamientos, comisiones, todos estos rollos. Sube para arriba, no sube. Follones que ha habido con la comisión de carnavales, que sí que hay unas presiones de la hostia para que se pudiesen hacer los conciertos de rock estos de la Plaza Unamuno. ¿Nos podéis contar un poco de esa que después de una sesión de descontrol, ¿no? Yeah. No me pasa hablar un poco serio, pero bueno. No veo nada. Era una cosa más interesante para mí que todo eso. Eso es lo que habéis dicho. No.